repente yo te interpreto. No, pero es que ellos llegan como si uno las encargara, sí, yo ya de verdad. Lo sé, yo aquí estoy con ella platicando. Todos los días. Ella es una masajista que hace masajes buenos, ella. Sí. Y aquí de turno. Y vino a saludarnos y yo salí a saludarla. Y estos llegan como si nada era. Where you going? Oh, I'm dropping off the pizzas. Yeah, he's the owner. Oh, you feel that? Yeah, to the prophet. Uh-huh. Pero, ¿qué te iba a decir? Who's the order? Who's dropping the pizza? Oh, I think Juan. What? Juan. You know what? Yes, Juan. Juan? Yeah. Se llama mi hermano, pero ¿qué número es? What is the number he's calling? You know what? Because a lot of pizzas being bring to different people and nobody orders. Nobody orders. El número es 209-541. Ese fue el que lo ordenó. 1177, el que lo ordenó. Pero márcale allí. Mira, vamos a marcarle. Sí, no problem. He wanna dial the number. 209-541-1177. Fíjate. Y les marcas y fíjate lo que dice hoy. Oh, ya entró. Thank you for calling Round Table Pizza. Oh, este es el de las pizzas. Oh, that's your number. That's your number. Oh, aquí está. Oh. 714. Hey, 714. Del área 714. 1, 2, 3, de Los Ángeles. Sí, es 1390. 1390. Y ojalá que conteste, ojalá que sea alguien. Uh-huh. Le voy a dar una propinita. O a lo mejor, hoy. Pues si quieren la pizza. Oye lo que dice. Y a cualquier nombre pueden poner. ¿Cómo se hace aplicación? Es una aplicación falsa. Es una aplicación falsa. ¿Cuántas pizzas? Cómprensela. ¿Cuántas? ¿Cómo venden pizzas? It was just. And how much is it? It was just one pizza and like the wings. And how much is it? Oh, alitas. Pues me la fecho. Una masajista que da masajes. No mames, cabrón. Yo pensé que jugaba fútbol. Eres pendejo, cabrón, pendejo. Y la penderrega y bien puesta, traduciéndole a su amo porque sabe que no entiende un carajo de inglés. Además de todo, pendejos. El número de arriba es el de la pizza, brutos. Pero bueno, y la penderrega muy orgullosa de poderle ayudar a su amo. Pero güey, ya deja de mandarte pizzas, cabrón, no mames. Eso es pura estrategia, cabrón. No mames, por eso creo que el cuachalalate no ha hecho nada, porque fíjense en el video, y como que la panza cada día crece más en vez. Está haciendo lo contrario el cuachalalate, en vez de quitarle la panza se le está haciendo más grande. Pero bueno, güey, tú sigue tragando pizza, cabrón.